Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Pokémon Escarlata y Púrpura. En este caso continuando con el disco índigo. Ya hemos terminado todo el contenido que tiene que ofrecernos la historia principal y ha llegado el momento de farmear TEAs. Efectivamente me las he farmeado unos pocos, 20.000 punticos de PA. Y bueno, esto lo mejor es hacerlo con cuatro colegas. Os ponéis y mientras estáis charlando de chill, pues aprovecháis. Yo ayer hice un directo y estuve ahí consiguiendo cosillas, disfrutando con vosotros. Pero lo que os digo, ahora toca ya ponerse un poquito serios, ¿vale? Así que vamos a venir un momentito a nuestro edificio principal. Vamos a venir por aquí, ¿vale? Y bueno, vamos a venir a la entrada y vamos a volar ahí. Como yo siempre he aprovechado un poquito lo de los TEA para aprovechar ahí un poquito el tema de conseguir Pokémon y demás para seguir fortaleciendo mi equipo y conseguir un poquito ampliar la Pokédex con los que son, por ejemplo, por transferencia, que ya hice algunos, pero bueno, me he sacado también a Magmar. Y así pues poco a poco voy aumentando el equipo. Así que ya tengo a Bastiodon, que es exclusivo de Púrpura. Lo he capturado jugando con los amigos en las TEAs. Aparece normal y demás. He pillado un Skarmory, que también me ha molado mucho. Y un Magmortar, pues lo que digo, me lo han intercambiado mi propio Magmar con Magmatizador para poder un poquito pues disfrutar de este Pokémon. Poco a poco, lo que os digo, voy aumentando ahí la calidad ahí de nuestra Pokédex. Y aparte pues me han pasado aquí un bonito Jupa que no está nada mal. Ojo, potencia notable, ¿eh? Ahí donde lo veis tiene tres inmejorables. Pero bueno, vamos un poquito a otras cosas que nos incumben en este casito. Así que bueno, tengo que organizarme las cajas ya. O sea, ya, de verdad. Mira, aquí está el bonito Raikou que atrapamos en el anterior vídeo. Que lo que os digo, lo de el tema de los stats está un poco mal, ¿eh? Este es el Skarmory que he capturado tan bonito, que me encanta. La verdad que, bueno, no está mal. Es un potencial aceptable. Y un Axorus Astral bien bonito que también hemos pillado ahí pues para el disfrute, ¿no? Bueno, vamos un poquito a venir por aquí. Vamos a buscar mi caja competitiva. Voy a poner ahí al Magmortar por si acaso. No sé dónde están ahora mismo el resto de mis pokés. Pero bueno, Charizard, te elijo a ti, bro. Vale, vamos a pillar a Ninetales. O a Overpon, me da igual. Overpon, va. Vamos a ir con el equipo Q. Y ya está, gente. Vamos a ver un poquito cómo continuamos la aventura. Pues básicamente con todos los puntos del club que hemos sacado, ya sabéis que es lo siguiente. Venimos por aquí y vamos a ir haciendo cosas del club y demás, ¿vale? Tenemos también el aula de 3B que está en línea, que es para darnos lo del vuelo, se supone. Pero bueno, eso lo vamos a hacer después en otro vídeo, ¿vale? Aquí vamos a la sala del club de la liga, que está nuestro director. Ojito, ojo. ¿Se puede liar nada más llegar al club? Se puede liar. Recordaos que tenéis para disfrutar ahí en breves nuevas incursiones. Si ya habéis superado las de Palkia y de Alga, enhorabuena. Está ayudando a un montón de gente y la verdad que ha sido súper divertido. Mewtwo ahí y Miraidon ha estado trabajando duro. Y bueno, aquí está nuestro amigo Mirtilo, el director de la Academia Arándano, que siempre tiene unos ojos que miran no sé para dónde. Dice que se ha enterado que nos hemos convertido en el campeón de la Liga Arándano. Y dice que estamos hecho, valga la redundancia, un crack, ¿no? Ahí, pues bien. ¡Salud! Dice que ha pasado un tiempecillo desde nuestra llegada. Y nos pregunta si lo estamos pasando bien en la Academia Arándano. ¡Claro que sí! Está siendo un buen intercambio. Vale, quiere pedirnos un favor, ojo. ¡Oh, oh! ¡Qué guay! Esto es lo de... esto es lo que vamos a hacer, mira. Vale. Déjalo en mis manos. Intercambio de combates, ¿eh? Perfecto. Pues nada. Aquí no he explicado lo de la máquina, como siempre, ¿no? Dirá, bueno, sí, ya os digo. Si utilizas este ordenador, puedes invitar a la gente. Tendrás que pagar los gastos de viaje y demás, así que hacen falta PAs. Aquí tienes unos cuantos, ¿vale? Nos da PA. Transferencia hecha, ahí está. 200 PA, toma ya. Pues nada, muchísimas gracias, Mirtilo. Pues gente, se viene la gran aventura, se viene el momento que todos estabais esperando. Vamos un poquito a poder disfrutar por fin de todo esto y ver qué es lo siguiente que ocurre aquí en nuestra aventura. Aquí está para invitar a la gente, tenemos para invitar a un montón. Así que simplemente a disfrutar y os recomiendo lo que os digo, que os centréis en los que os molen a vosotros para un poquito, ¿no?, aquí estar preparados para lo que se venga. Como siempre, yo creo que es al final lo más importante, lo más divertido, así que, ok, let's go to the party, chavales. Aquí está explicado todo esto. No parece muy complicado de entender, así que yo creo que la cosa está guay.
Y bueno, ya que estamos, ¿no? Vamos a venir a ordenador y vamos a ver un poquito qué hacemos con estos puntacos que nos hemos sacado de lo que digo, tenemos un montón, así que vamos a donar puntos ordenados primero, lo que os digo, tenemos aquí el cambio del estilo de lanzamiento, esto es infinito. Y aquí hay más estilos únicos, ¿vale? Como el peonza y el estilo ninja. Voy a empezar, ¿vale? En este caso, quitando algunas cosillas. Por ejemplo, aquí están los efectos para tus fotos, ¿vale? De aquí nuestra amiga del club de fotografía. Más información fija a la vista. Esto os lo recomiendo precisamente mucho. Así que vamos a apoyar la petición. Y os explico, ¿vale? Ahí está, nos llama. Y bueno, nos dice que es Luz del club de fotografía. Y nos va a explicar un poquito de esta mejora, ¿vale? Vale. Ahora podemos ver más datos de los Pokémon salvajes cuando con la cámara fijemos la vista en ellos. Esto nos puede permitir incluso saber el teratipo de los que tengan teratipo, sexo creo que era, si no me equivoco, y alguna cosilla más. Así que realmente para mí es una mejora bastante, bastante útil de cara a lo que digo, poder controlar mucho lo que podamos llegar a saber de cada Pokémon con solo pasarle un poquito el filtro de la cámara, lo cual pues va bastante bien. Ahí está, ¿no? Nos lo explica, ¿veis? Lo que os digo, puede decirnos también si es grande, si es pequeño y demás. Incluso si tiene algún emblema, lo cual es una pasada, ¿vale? Lo que os digo, va muy bien para saber esa información y realmente es útil. Así que vamos a seguir con los puntos arándanos y las donaciones. A ver, aquí están los diseños de la sala del club, ¿vale? Que aquí está el diseño clásico y futurista y el fantasía y el tétrico. Lo primero de todo que voy a hacer yo, ¿vale? Sintiéndolo mucho, bueno, aquí están las músicas, las biodiversidades que son un montón y el jefe secreto, esto hasta que no tengamos todo lo demás no podemos, ¿vale? Vamos a venir a centrarnos en el club. Vamos a pillar primero este de aquí, ¿vale? 400 PAs. Y tenemos aquí a Goyo al teléfono que nos va a decir cosas chulas, ¿no? ¿Vale? Dice que nos presta la ayuda que necesitemos para decorar, así que todo perfecto. Y a ver ahora qué pasa, gente, porque esto pinta guay. Vale, nos va a aumentar y tenemos dos nuevos diseños, tétrico y fantasía, perfecto. Vale, pues esto ya está. Y ahora volvemos al ordenador y vamos a pillar en este caso los otros estilos. Vamos a donar y ya nos vamos a cambiar el club un poquito, ¿vale? Lo que os digo, como veis en principio, creo que solo hay cuatro diseños de momento, ¿vale? Pero ya veis que nos vamos gastando bastantes peas. Tened en cuenta que solo el tema del biodomo, para que nos aparezcan los iniciales y demás y hacer las cazas, van a ser unos 12.000 puntos. Así que tenéis que tenerlo muy, muy claro. Ahora, el diseño. Podemos poner, ¿vale? El diseño que queramos, así que vamos a donar puntos arándanos para cambiar el diseño de lo nuestro. Entonces, venimos aquí. Ojo. Esto es el diseño opulento, que cuesta 600 peas. Creo que con esto se acaba todo, ¿eh? A ver. ¿Vale? Es que es una burrada lo que tenemos que hacer de las teas y todo eso. Y al final, pues lo que os digo, aquí hay que disfrutar a tope de Pokémon y es lo importante. Entonces, vamos a venir por aquí. Vamos a donar puntos. Ahora que ya hemos donado todo esto, como veis, ya no nos sale nada más de él. Así que ya podríamos tener el cambio del diseño. Pero primero voy a hacer lo de los marcos decorativos, ¿vale? Que es esto de aquí. Son marcos decorativos por 50 puntitos. Esto no nos va a costar prácticamente nada y lo tenemos ahí en 0 coma. Así que ahí vamos. Perfecto. ¿Vale? Nos lo actualiza. Y ahora que tenemos esto, pues lo que os digo, tenemos cada vez más cosas. Perfecto. Seguimos. Vamos al ordenador otra vez. Esto ya os digo que va a ser divertido porque ahora están aquí los marcos cookies, ¿vale? Y los estilosos. Pillamos los cookies. Ahí van. Nos llama Luz y nos da, en este caso, más marcos. ¿Vale? Ensueño, fuegos artificiales, pica pica y corazoncitos. Lo que os digo, la cámara se nos está haciendo ahora mismo una maravilla visual. Esto vale para todos los lados. Bueno, aquí están los estilosos y los efectos para tus fotos, ¿vale? Así que vamos a meter primero los efectos. Ahí está. Boom. Otra de la fotografía. Y nos da los efectos. Cámara actualizada otra vez. Perfecto. Estamos aquí actualizando esto a full, ¿eh? O sea, poca broma. Se dice pronto, pero tenemos aquí un montón de actualizaciones importantes. Y ahora seguimos, gente, con más actualizaciones. Y ya se viene lo bueno. Tenemos los marcos, ¿vale? Como podéis ver por aquí. Así que vamos a ello. Vale. Perfecto. Vale. Y ahora ya vamos a lo que nos interesa, las mejoras del club. Así que vamos a venir por aquí con lo que sería en este caso lo que os digo. Podemos aprender también los lanzamientos si queréis, que eso es más secundario. Pero lo importante es gastarnos 300 puntitos en esto que veis aquí, el cambio del diseño de la sala del club, ¿vale? Vamos a decir que sí. Y vamos a ver qué diseños tenemos. Vale. Tenemos natural. Monocromo, fantasía, tétrico, clásico y futurista y opulento.
Creo que nos deja verlos, ¿no? Ah, pues no nos deja. Bueno, yo me voy a poner futurista, obviamente. ¡Wow! ¡Qué guapo! Ya le vi todo, ahí, en plan de ¿qué pasa, brother? ¿Cómo va? Vamos a hablar con él. Dice, buen trabajo en la liga. Vale. Dale algo de tiempo. Bueno, no pasa nada. Vale, ahora que tenemos esto, vamos a seguir con nuestros inventos. Vamos a empezar a llamar a la gente, ya sabéis, venimos aquí y invitamos a alguien a dar una charla. Aquí tenemos disponibles de momento los 8 líderes de gimnasio, así que, por ejemplo, vamos a empezar por Grusha. Obviamente tiene que ser el que estrene esto aquí, así que Grusha se viene. Dice que es frío. Bueno, nos hemos pasado con el aire acondicionado en el club, lo siento. El tema futurista que hace es frío, como el espacio. Vale, pues ahora en principio aquí, como veréis, estará Grusha, así que vamos a hablar con él. Y vamos a decirle, hey, te he hecho venir aquí para que des una charla. Más de lo que tú te crees. Vale. Quiero aprovechar y luchar contra ti, así que ¡vamos al lío! Pues aquí tenemos Luchita contra Grusha de nuevo. Se vienen las revanchas aquí de los amigos líderes. Y qué mejor que así la gente aprenda un poquito cómo llevamos las cosas en Paldea, ¿no? Líder de gimnasio Grusha, tu desafío. Combate doble, ¿no? O esto es individual, a ver. Ah, pues no. Bueno, 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 aquí empieza lo fuerte. Ojo, ojo que están al 80, aquí los líderes están on fire. Vamos con puño bala, empezamos fuerte ahí con Sizer. Ya no hay Ninetales. Bueno, bueno, bueno. Esto va a ser top, gente, os lo digo ya. Ahí está. Overpon sube, viene Beartic. Vamos a meterle un poquito de fuego a la cosa, ¿no? Cerulech, te dijo a ti. ¿Quién le va a decir? Aquí en la Academia Arándano, mirad el clima nevado que nos ha traído Grusha, que trae el frío y el hielo aquí. Y nosotros hemos mejorado el club y ahora estamos en un punto clave, que es el de acabar un poquito con las primeras rondas de visitas, ¿no? De aquí. Así que vamos allá. Espada lamento. Ya leo. Cerulech. ¿Ha fallado? ¡Uy! Beartic es fuerte, chaval. Ojo, roca afilada. Eso nos va a doler bastante. No puedes perder. Cerulech. Espada lamento. ¡Toma ya! Mi Cerulech se acaba de medio recuperar, así que de momento tenemos bastante ventaja contra Grusha. Ojito, el tipo hielo no tiene que hacer contra mi tipo fuego. Se viene Zetitán, se viene el grande. Vale, contra Zetitán yo lo siento mucho, pero Cerulech va a tener que tirarse de cabeza, como llamaríamos aquí a la cosa. Así que envite Ignio. ¡Yo al lío! Lo ha aguantado bien, Zetitán. Terremoto, oh, oh. Es fuerte, espada lamento. Ya no hay Zetitán. Ya lo veis, esto va a ser bastante divertido. Todo lo del club, hay un montón de cosas que hacer, obviamente, y hay que ir disfrutando de ellas. Zetitán cae debilitado. Y bueno, nosotros nos llevamos la buena victoria. Y ojo que ha dejado por fin de nevar. Se viene Weavile. Vamos a quedarnos con nuestro querido Cerulech y vamos a continuar aquí el combate. Nos ejerce presión, nos sentimos muy presionados. Vamos con otra espada lamento para seguir curándonos. Ahí está. Fuera. Super eficaz. Otro menos. Viene Frostmoth, ojo, pues seguimos luchando. Yo lo siento, pero ha llegado el momento de ponernos serios aquí. Y qué mejor manera, ¿no? Que... ¡Espada lento! Pero te la ha cristalizado, chaval. ¡Vamos allá!
¡Vamos! ¡Cerulech! ¡Tú solo puedes! Hay que decirlo, pero mi Pokémon favorito de esta gen es Cerulech, bros. O sea, no sé, me flipa el diseño. Va a ser... tengo que hacerme un montón para pasarnos al home y tenerlos en cualquier juego de Pokémon que sea válido. Frostmoth cae derrotado y ya lo estamos viendo. Grusha está con el filo del hielo. Estamos derretiendo el poder de Grusha y eso es bueno. Viene Altaria, ojito. Pokémon tipo dragón, pero ahora quiere combatir el frío con el poder de Altaria. Ahí va. Grusha lo saca. Pokémon bastante, bastante poderoso. La última opción de Grusha, así que nosotros vamos a tirarle una bonita espada a lamento porque obviamente lo va a tener que cristalizar de hielo. Así que allá vamos. El tipo dragón ya sabéis que es débil al hielo, pero si luego te la cristalizas de hielo, pues es débil al fuego. Así que vamos a ver quién puede más. Si una Altaria de hielo o nuestro querido Cerulech dispuesto a darlo todo. La gente obviamente está disfrutando aquí la buena charla de Grusha. Esto es la aventura del club, es la mejor manera de disfrutar de Pokémon. Pero Altaria, creedme que acaba de ser derrotado de un golpe. Toma ya. Bueno, dice que ha sido un buen ejercicio. Hemos combatido el frío de la mejor manera, eso sí que es verdad. Bueno, ahora sí que sí, vamos a buscar los iniciales. Aquí realmente podemos aprovechar estos combates para pegarnos una buena power leveada de Pokémon, así que puede venir bien, ¿no? Bueno, se la ha pasado bien, así que nada. ¡Ojo! 5 botes de carburante, madre mía, qué guay. Gracias. Tío, ¿por qué? Bueno. Se supone que ahora ya da la charla, ¿no? Entonces yo ahora puedo venir aquí y podemos invitar a alguien a dar una charla. Grusha ya está, ¿no? Ahora, entonces yo ahora, por ejemplo, me traigo aquí, yo qué sé. A ver. O sea, ya verá, por ejemplo, vamos a probar aquí con lo que digo. Vamos a traer, por ejemplo, vamos a traer a Laureano. Sí. Vamos a ver cómo va esto, porque parece que tienen varios objetos, además, ¿no? Bueno, aquí está el oficinista empedernido, Laureano. ¡Hola! Bueno. Encantado de cono... ¿Qué ha pasado? Vale. Ah, ahora están los dos, ¿no? O sea, está Grusha. Claro, Grusha ya lo ha derrotado, se supone, ¿no? A ver. Bueno. Sandwich Villa. Obviamente, está buenísimo el sándwich. Vale. Sí, te reto un combate, Laureano. Vamos a luchar. ¡Ojo! Que no entraba en su contrato. Hemos hecho que ese extra límite de sus funciones. Se viene lo bueno. Laureano deja el maletín. Dice, bueno, va. Ya que estoy, me ajusto la corbatita. Y te desafío a un combate Pokémon, amigo. Este es el mejor líder del mundo, bros. Soy muy fan de Laureano, o sea, de verdad lo digo. Igual que Grusha, si alguien tenía que venir aquí a estrenar las charlas sobre ellos. Laureano lo hemos hecho trabajar, que ya me parece divertido. Y ahora pues vamos un poquito aquí a ver qué tal. Empezamos con un bonito tajo aéreo, a ver qué pasa. ¡Bum! Vale, lo hemos adrementado. Es que claro, a nivel de potencia es lo que os digo, Tijera X es lo más fuerte. Tengo que meterlo en un ataque de metal así, guapas ahí, ¿sabes? Ahí está, aguantado, ¿eh? Ojo, abre caminos. Thank you.
Vale. Ojo, Altaria. Pokémon tipo dragón. Así que vamos a tirar aquí al bueno de Mewtwo y un rayito hielo y lo dejamos congeladito. ¡Vamos, Mewtwo! No vas a comer bayas, Altaria, pero lo que sí que vas a comer es un rayo hielo. Altaria de Laureano derrotado. Madre mía, fijaos lo que hemos mejorado como entrenadores, aquí volviendo a desafiar un poquito a todos. De la mejor de las maneras. Viene Flamingo. Bueno, Flamingo me puedo quedar con Mewtwo, sí. Pokémon Flamenco, chaval. Aquí podemos tirarle una onda mental que es súper eficaz y poco más. ¡Wow! ¡Bumba! Ya no hay Flamingo. Lo siento, Laureano, pero es que voy a tope. Vale. Tauros. Ya sabéis cómo va esto. Nos intimida, ojo. Esfera oral. Ya no hay Tauros. ¿Qué más? Laureano, que... The Dunspurs. Seguimos. Mewtwo está que ya no quiere salir de la arena. Dice, aquí estoy yo para reventarme a lo que sea. Tenemos la esfera oral, es súper eficaz, tipo lucha. Así que vamos allá, otra más. Otro más que cae. El imbatible está haciendo honor a su nombre. Staraptor, Pokémon tipo volador. Esto puede ser interesante de nuevo, así que vamos allá. Bueno, él dice que va a combatir hasta el final siempre que no conlleve horas extra. Soy muy fan de este hombre. Os lo digo en serio, o sea, Laureano forever, bro. Este es su último Pokémon, así que ahora, por ejemplo, se supone que podemos tirar aquí, yo qué sé, voy a probar alguna onda mental. Ahora que lo va a tener que cristalizar, ¿no? ¡Oh! Pues yo también teracristalizo a Mewtwo. Mola mucho no tener que estar recargando el orbe teracristal, ¿eh? O sea, es lo que os digo, el endgame tiene cosas muy buenas, como lo de poder volar luego por Paldea y demás, también es muy top. Y la verdad que, lo que digo, al final yo creo que ha quedado un Pokémon bastante, bastante tocho, con un montón de legendarios, con un montón de cositas. Y aún faltan un par de cosas así por descubrir, como el evento este del legendario que sacarán más adelante. Así que yo tengo muchas ganas de seguir descubriendo esta aventura Pokémon con todos vosotros y vosotras, gente. ¡Vamos allá! Staraptor, a por todas. ¡Onda mental! ¡Boom! Y ya no hay Staraptor. Pues lo hemos conseguido. Hemos vencido al bonito de Staraptor. Y con esto nos hemos llevado la victoria sobre Laureano de manera fácil con Mewtwo el Imbatible. ¡Oh yeah! El crack. La aventura en el club empieza ahora y se viene una parte, yo creo que divertida, de nuestra aventura en la que estaremos haciendo cosillas, encargos del club y demás. Y poco a poco iremos trayendo a todos esos entrenadores, ¿no?, habidos y por haber, que quieren venir aquí a retarnos o a darnos simplemente clases para ir descubriendo un poquito más de ellos. La verdad que las charlas está bastante guay, ¿eh? Bueno, buen trabajo. Y dice que nuestra fuerza sigue en alza. Perfecto. Nos da 3 especias ocultas aladas, bien. Vale, ya sabemos aquí, ahí está. Vale. Perfecto. Vamos a volver aquí y vamos a llamar a alguien más. A ver. Vamos a invitar a alguien a dar una charla. Ya tenemos aquí a 2. Vamos a traer, por ejemplo, yo que sé. Yo creo que podría estar guay aquí el... Vamos a traer a Bryce. ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Hola! El látigo es mi pasión. Yoshismo. ¡El Yoshismo vuelve! Y he encontrado un diseño que es puro vanguardismo. Toma ya. En fin, la hipotenusa. Me cae bien este Bryce. Bueno, aquí tenemos nuestra sala futurista. Tenemos aquí al Tito Bryce. Entiendo que Laureano sí. O sea, siempre están los dos últimos, ¿no?, que hayamos llamado. Aquí está Bryce, así que vamos a hablar con él. Y a ver qué dice, ¿no? Vale. ¡Wow! ¡Me alegro! Ya, ahí tengo que ir a coger algo. Seguro que hay algo chulo. Bueno, vamos a combatir, ¿no?
¡Sí! Combate contra Bryce. Ahí vamos. A ver qué pasa, gente. Se viene combatito de los buenos. Se viene nueva aquí. En este caso, lo que digo, el plan hoy, por lo menos en este vídeo, es dejaros con cuatro de los líderes del gimnasio. Y en el próximo me quito a los otros cuatro y seguimos haciendo cositas. Cómo capturar los iniciales y demás, que hay mucho que hacer. Empezamos fuerte. Brillon. Bryce viene con sus Pokémon de tipo planta, obviamente. Pero nosotros tenemos algo que se llama Tajo Aéreo. Así que, ojo, Ultra Puño. Madre mía. ¡Vamos, Scizor! ¡Tajo Aéreo! Fuera. Perfecto. Vale, va, viene Vaiplume. Seguimos. Ahí está, Vaiplume, listo para darlo todo. Y nosotros volvemos con otro Tajo Aéreo. Aguantado. Golpe crítico. Vale, se ha adrementado, perfecto. Pues donde hay un Tajo, hay dos. Perfectísimo. Ya no hay Vaiplume. Bryce acaba de perder dos Pokémon prácticamente sin poder detener a Scizor, que es el que se tiene que lucir en este combate. Y se viene el Lilligant, pero Scizor quiere seguir combatiendo hasta el final. Vamos allá. Hemos tenido combate con Celulex, combate con Mewtwo. Ahora le toca, en este caso, ¿no?, a Teracristalización, bicho. Y vamos al lío con un ataque especial. Scizor. Tijera X. Ya no hay Lilligant. Viene Arbolivia. Seguimos. Vamos con otra tijera X, la de Kaboss. Ya no hay Arbolivia. No, ha hecho su objetivo, cubrir el campo de hierba, ojo. Recuperamos PS. Sarena, vamos. Scizor contra Sarena, chavales. Aún le queda este Pokémon y otro, así que vamos otra vez con tijerita X a ver qué pasa, ¿no? Ahí está. Scizor tiene todas las de ganar con su Teracristalización. Y Sarena también cae derrotada de un solo golpe. Oh, yeah. No sé ni lo que ha dicho, pero... ¡Ah! Vale. Se viene su Pokémon Teracristalizado, obviamente. Sudowoodo. Lo va a tener a cristalizar, así que otra tijerita X y al lío. Plantando una nueva realidad 3. Las terceras partes, la gente decía que nunca... Segundas partes nunca eran buenas, las terceras ya es una trilogía. Así que vamos a ver qué hace. Pero ahí se viene la teracristalización más especial del tipo planta. Sudowoodo, ahora cuidado con el fuego, amigo. ¡Uah! Bueno, ya, se ha quedado ciego por la teracristalización. Ya veis que le tapa a la corona todos los ojos. Pero nosotros tijerita X... Y ojo que ha aguantado. La robustez. Abre caminos. Lo ha intentado. Ojo que ha subido la velocidad, cuidadito. Nos curamos de puntitos de vida y se cura los puntos de vida. Perfecto. Seguimos ahí con tijera X. Ya leo. ¡Vamos, Scizor! Bueno, ya no hay Bryce. ¡Lo hemos conseguido! Ya van 3 de los 8 líderes originales. Poco a poco ya os digo que además se supone que cuando hayamos invitado a todos y combatido contra ellos, creo que desbloquearemos nuevos rivales en este modo. Y la verdad que está bastante bien porque es lo que os digo, es de nuevo por fin aquí enfrentarnos a los entrenadores con todavía más poder. Lo hemos petado con la Liga Arándano. Y obviamente esto de la academia y el intercambio creo que ha sido una de las mejores aventuras que hemos podido vivir en Paldea. Bueno, fuera de Paldea. Y ha estado bien, o sea, hemos estado en Españita, hemos estado en Paldeita, hemos estado aquí ahora fuera, estamos en la zona de Teselia. Y lo que os digo, quizás en algún momento venir aquí a vivir aventuras estaría bastante bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa por aquí y a ver qué dice. ¿Vale? ¡Oh! ¡Funda Indolencia!
Vale, nos ha dado una funda para el móvil, qué guapo, tío. Ni tan mal, ¿eh? Me está flipando bastante. Bueno, vamos aquí a ordenar la liga, vamos a invitar a alguien para dar una charla, ya sabéis. Tenemos todavía 17.400 puntos, así que yo creo que para acabar esto, lo suyo sería traer a Araceli ahí, like a boss, y a ver qué pacha. Vamos allá. Araceli, bienvenida. Vale, vamos al lío. Ahí está nuestra cocinera favorita y la especialista, ¿no? En la mejor confitería de pastelarañas de Paldea. Y bueno, viene en nombre de calidad de líder de gimnasio. Me encanta esto, me encanta. Pues nada, a ver, estamos en el club. Estamos aquí para disfrutar un poquito de todas las cosas, ¿no? Que tiene esto que ofrecernos. Así que ya sabéis cómo va la cosa. Le toca brillar a otro de nuestros Pokémon. Vamos a elegir a Charizard, que creo que puede estar bastante guay. Y obviamente vamos a buscar a Araceli, que se ha puesto a hablar con Bryce. ¡Ey, Araceli! Te reto un combate Pokémon. Bueno, están aquí hablando. Está guay porque también hay interacciones entre ellos, ¿eh? ¡Ojo! Bueno. Vale. Pues nada, están felices aquí de la colaboración. Bueno, aquí estamos. Vamos a decir, ¡ey! ¿Cómo va? ¡Te he llamado yo! Quiero enfrentarme a ti otra vez. Vale. Muy bien. Y ahora, luchemos. ¡Sí! Ahí va el combate, a ver qué pasa ahora. Pues ya lo veis, vamos a tener que farmear y farmear puntitos, obviamente. Es lo divertido de este DLC, pero yo creo que lo de las TEA, lo que digo, a mí me ha parecido muy interesante, ¿eh? O sea, me lo he pasado muy bien con los colegas y está bastante guay. Bueno, Araceli. ¡Vamos allá, Charizard! Vamos a probar con una garra dragón. Vale. ¡En Vitigno! Fuera. No, seguimos luchando con Charizard. Se va a enterar de otro Invitigno, ¿no? Ahí está. ¡Wow! Robustez. Buena esa. Pero se quemó. Pues adiós a Robustez. Adiós. Oh, se le fue el ojo. Vale, 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 pues esto ya lo tenemos. Ahí está Charizard, vale, viene a Quaragnit. Esto puede ser peligroso, eh. Vamos aquí a hacer un pequeño cambio. Vamos a sacar a Gardevoir. Ya lío. ¡Ven, Charizard! Lo has hecho genial. Luego vuelves. ¡Vamos, Gardevoir! Vamos con la fuerza lunar a ver cómo le afecta. Bien. Jo, mete fuerte, ¿eh? ¡Vamos, fuerza lunar! Y ya está, Quaradni derrotado. Se viene Heracross. Vamos a hacer un poquito, un cambio rapidito aquí a Cerulech. Y espada lamento contra el insecto debería ser suficiente. Así que allá vamos. Wow. Araceli saca a Heracross. Y nosotros vamos a ver por qué Cerulech ha caído en una red viscosa. Espada lamento. Y adiós a todo. Pedrada, ojo. Nos tira la buena pedrada. Y nosotros aguantamos campeando el temporal. Pero
Menuda pedrada, ¿eh? ¡Menuda pedrada! ¡Madre mía! Lo he flipado. Menos mal que hemos echado de espada de lamento y nos vamos a poder curar. ¡Ahí está! ¡Zero Edge! ¡Pum! Ya no hay Hercross. Y tu pedrada me la curo. Literal. Muy bien. Otro Pokémon que cae de Araceli. Aquí estamos dominando la situación. Lo que digo, fijaos que los líderes de gimnasio también han mejorado, obviamente. Y esto ya no son las revanchas. Aquí se viene lo bueno. Le queda... Vamos a ver. Le queda otro. Este es, ¿no? A ver. Le queda este y otro, creo que es, ¿no? No me sale ahora en pantalla. A ver, Lokix. Vale, sí, le queda este y otro. Vale, pues vamos con Envite, guiño. Golpe bajo, ojo, ojo, que va a lo... A adrementarnos, ¿eh? ¡Envite, Igneo! ¡Bum! Ya no hay Lokix. Perfecto. Lokix debilitado. Y se viene el campeón, en este caso, de Araceli, ¿no? Vamos a ver, Ursaring, cojo. ¿Vale? Vamos a ver, Ursaring, pues Charizard te ha tocado a ti, amigo. ¡Vamos, Charizard! Ha llegado el momento clave. Ahí viene Ursaring. Vamos a tirarle aquí un envite ignio, pero teracristalizados. Se viene la pelea de teracristalizaciones, así que vamos allá. Vamos, Charizard Shiny poderoso. Wow. Antenitas del tipo bicho, vamos allá. Araceli decora a Ursaring con las antenas porque es Navidad. Tremendo. Tremendo. Para pa 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 pa. Ya no hay Ursaring. Pues gente, ya lo hemos hecho. Nos hemos quitado aquí a la mitad también ya de los líderes. Ahora veremos un poquito qué nos da Araceli. Y en próximos vídeos, lo que os digo, aparte de capturar legendarios, iré pues disfrutando un poquito también de estas pequeñas cosas, como pueden ser el tema de los Pokémon, del club y demás. Obviamente este es el primer capítulo que hago centrándome ya un poco en el club, pero lo que os digo, vendrán más. No voy a traer todo el club de golpe, sino que iré alternando con algún legendario, con el tema de los la captura de iniciales y demás, ya que hay que subirlos para completar la Pokédex. Y la verdad es que la cosa está bastante, bastante divertida. Ahí está. Dejadme en comentarios qué queréis ver en el siguiente vídeo, así lo tendré en cuenta, pero bueno. Nos da tres especies ocultas dulces, ¿vale? Perfecto. Gracias. Pues nada, poco a poco lo consigo, ya vamos descubriendo las cositas. Y aquí con el club modificado y todo esto, nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado en grande. Y como siempre, en el próximo vídeo continuamos con lo que vosotros decíais. Así que dejádmelo en comentarios, ya sabéis. Podéis elegir entre nuevo Pokémon legendario, más club o... la opción del tema del biodomo, de encargarme de comprar las mejoras e ir a por los iniciales. Vosotros decidís. Adiós.